Hola culitos baratos, hoy os traigo una vieja historia que hice hace unos años, ni recuerdo cuántos, llevo todos estos días mejorándola para que se convierta en un buen material y no mierda pura, pero a causa de lo que expliqué en el vídeo de ayer, me eternizo en terminarla. Y bien, hace tiempo yo tenía a ciertos personajes con sus equipos formados, que iban apareciendo en diferentes historias de las mías. Samuel, como siempre, es el cerdo mujeriego, y aquí, cuento la historia de cómo él conoció a Sulopundi. Aviso que la historia es una mierda en mayúsculas, aún así, espero la disfruten amigos. También he colocado imágenes de Jennifer Love hoy día que ella, a pesar de tener un hermoso cuerpo que amo, es sensual sin llegar a la vulgaridad, como lo que quiero expresar en esta historia, la belleza del cuerpo de la mujer sin llegar a lo obsceno. Además, creo que esta actriz es de las pocas mujeres que los pechos grandes los lucen hermosos. ¿Por qué cuento? Lopundi, la conejita Playboy. Aquella noche de verano, Samuel se encontraba viendo la tele, como todos los viernes a las 11:30 de la noche, no se perdía el programa especial de la famosa Lopundi, una bonita conejita Playboy que volvía locos a todos los hombres y Pokémon. Samuel era un joven de 24 años que trabajaba en turismo porque, según las noticias, era lo único que no andaba en crisis para el país en el que vivía. Como entrenador Pokémon era medio bueno, no era el mejor, pero tampoco se le daba nada mal, era el mejor de su grupo de amigos. Su Samurott podría considerarse el mejor amigo que tenía, lo había criado desde pequeño, desde que el profesor lo y se lo había entregado con 8 años, desde entonces, eran inseparables. Samuel físicamente estaba algo rellenito, pero de cara estaba bien, no era un Adonis, pero se veía pasable. Su cabello era rubio oscuro y sus ojos castaños. Siempre alardeaba con sus amigos de las chicas con las que había ligado, pero lo cierto es que la mayoría de chicas que conseguía eran del montón, ninguna merecía realmente la pena, nunca se sentía lleno con ellas, por mucha suerte que tuviera con las mujeres a pesar de su físico no muy llamativo, noches de sexo banales que no satisfacían el deseo de su corazón. Y así como otros le dan a la bebida, videojuegos, series de anime y miles de cosas más para no perder su tiempo en soledad, Samuel se la pasaba cada noche del viernes viendo a aquella bonita Pokémon bailarina, junto a Samurott que se quedaba a su lado en el sofá grande tumbado. Samuel estaba toda la semana desesperado porque llegara ese día para así poder verla de una maldita vez. Le daba igual que fuera una Pokémon, el simple hecho de verla hablar, actuar, le hacía sentir como si ella fuera alguien para él, alguien que aliviara su soledad. Esta Lopundi bailaba maravillosamente y muy sexy. Tras demostrar uno más de sus insinuantes bailes provocativos, se acercó al presentador del programa mientras mostraba una tierna sonrisa tomando el micrófono. ¿Quieren conocerme en persona? Solo tienen que ir reuniendo todos los códigos de barras de la revista Playboy y productos Playboy y mandarlos al apartado de correos que aparece en pantalla. Después, mediante sorteo, elegiremos a dos ganadores que tendrán la suerte de poder conocerme, a mí, a la preciosa y tierna Lopundi. ¿A qué esperan? Estoy deseando deleitaros con un baile especial, solo para ustedes en privado. Y recuerden, cuantos más códigos manden, más posibilidades tendrán para ganar un código por sobre. Muwax, se despide Lopundi, hasta el próximo viernes mis pequeños morritos sucios. Samuel se puso como loco, eso era algo que no se esperaba, tenía que conocer a Lopundi a toda costa, así que rápido fue por sus revistas y productos de Playboy. Abrió el armario de su habitación y toda una montaña de revistas cayó sobre él, empezó a recortar los códigos de barras y a meterlos en sobres que al día siguiente mandaría a correos. Estuvo toda la noche recortando, el cansancio no se dejó ver, el simple hecho de que otros pudieran estar cerca de ella le ponía de los nervios, de esos nervios que tiene un niño pequeño cuando a su mejor amigo le compran el ansiado videojuego de tu saga favorita que tanto deseas. Después de dos largas semanas de espera, puso la tele, estaba ansioso por ver si había sido el afortunado. No podía aguantar la desesperación mirando sus bailes como si simplemente los viera, deseando que llegara al final, por primera vez en mucho tiempo. Viene ahora, el momento que muchos esperabais, ¿cierto? Les daremos los nombres de los ganadores del concurso en el que me conocerán en persona. ¿Preparados, chicos? Bien, aquí tenemos al primero, Roland XXX y Samu ZZZ.
Samu empezó a gritar por su casa todo contento y feliz. No podía creérselo, estaba tan contento que incluso se puso a bailar a mitad del cuarto de estar así mientras gritaba paridas de las más desvariadas. Bien, voy a conocer a Lopunti por fin, sí. Puta madre, deseo llorar por Dios, ay que no me lo creo, sí. Tras calmarse preparó la maleta, pues la semana que viene iría a conocerla. No había día que en su mente no estuviera Lopunti, esa conejita Pokémon que le hacía olvidar sus penas cada vez que llegaba a las 11 de la noche en un viernes. Recordaba aquel día en el que la chica que le gustaba desde que era una adolescente le rechazó, pensaba que nunca más sería feliz, pero aquella noche, por casualidad, se topó con el programa de Lopunti. Desde entonces, ya no ha vuelto a sentirse triste, tampoco ha vuelto a recordar aquello de forma en que le entristeciera. Por muchas noches que pasara con chicas desconocidas, nada le hacía sentir como aquella tierna conejita Playboy. Al fin ese ansiado día. Se despertó más temprano de lo normal simplemente para ducharse y tenerlo todo preparado para irse a la estación. Escogió su mejor traje con el que su cuerpo se lucía mejor a pesar de no tener el físico que a lo ni pudiera gustarle en un hombre. Después de mirarse en el espejo un poco más tras recortarse la barba, fue a paso ligero hacia la estación, seguro que en su cara había una ridícula sonrisilla de la que no podía desprenderse, pero le daba igual que la gente lo viera con cara de estúpido, hoy era su día de suerte y nada más importaba. El por fin ver a esa pequeña conejita que tanto le gustaba. Tantos años deseándolo y al fin. Algo que creía imposible. Se montó en el tren y las 2 horas de trayecto se las pasó pensando en la manera de hablarla, tratarla, deseaba conocer a la verdadera Lopunti detrás de la conejita sexy y tierna que mostraba al público. Tras un par de horas de viaje llegó a su destino. Ya estaba frente a la enorme mansión Playboy. Justo el lugar que había cruzado para llegar a la entrada, tenía un enorme jardín con una bonita fuente blanca, la mansión era estilo antiguo así años 20, como esas mansiones embrujadas de las películas de terror. Enredaderas cubrían la fachada. Tejado gris oscuro y paredes blancas. En la entrada lo esperaban unos hombres trajeados que los acompañaron al interior de la mansión. Tendría todo el fin de semana para conocerla. Cuando llegó al interior, allí pudo ver al otro ganador, era un tipo con un antifaz. ¿Y este de qué va? ¿Se piensa que va misterioso y seductor así o qué? Pensó Samu. ¿Por qué tarda tanto Lopunti? Estaba ansioso por verla. De vez en cuando se veían chicas y otras Pokémon sexy pasar vestidas con trajes de baño y otro tipo de atuendos provocativos, en verdad Samuel ni las prestaba atención ya que en su mente solo estaba Lopunti. En el techo colgaba una lámpara con forma de pene que en verdad le pareció graciosa, estaba mirándola fijamente cuando al fin, ella apareció. Muy sexy con un corsé negro ajustado y unas medias con ligas negras también, y sin ni siquiera presentarse, empezó a bailar sobre una barra que había en mitad de la sala. Samuel a pesar de estar feliz por verla al fin frente a él, no deseaba verla bailar, quería escuchar su voz, su verdadera forma de hablar. Tras en el show de la barra, ella se acercó a ambos acompañada de los guardaespaldas. Chicos, bienvenidos a la mansión Playboy, me siento halagada de al fin conocer a mis queridos fans, y ahora, me gustaría haceros una visita guiada por todo el lugar. Samuel algo serio ocultando sus nervios, se colocó a un lado de Lopunti que respondía preguntas de Roland acerca de cada estancia que iban visitando. El comedor y otras zonas de la casa, la zona de juego, donde se jugaba al póker, al billar, etc. Mierda, ¿acaso soy idiota? Tengo que decirle algo, al final va a pensar que ella no me importa. Chicos, aquí están los dormitorios en los que dormiréis estas 2 noches, como veis los cuartos están separados y tendréis a la disposición a todas las chicas que veis, así como a nuestros mayordomos por si en mitad de la noche os da por comeros un delicioso sándwich. Y ahora, podéis dejar vuestras bolsas de equipaje mientras la comida termina de prepararse, me encantaría haceros otro baile sexy antes de llenar nuestras pancitas. Ya se marcha y yo aún no he sido capaz de decirle nada, joder, ¿a qué espero? Está bien Lopunti, ve al comedor, nosotros colocaremos nuestra ropa. No, otra vez se me adelantó ese Roland maldito, por lo visto no parece ni un poco emocionado de conocer a su chica soñada.
pensó Samuel mientras tiraba de una de las mangas de su camisa disimuladamente. Lopunni se va a marchar. Venga Samu, di lo que sea. Ah, Lopunni, espera. Mierda, lo dije en alto. Esta se dio media vuelta mostrando una amable sonrisa. ¿Qué te ocurre? Bueno pues, verás, es que, luego ¿cómo sabremos ir al comedor solos? Si tú te marchas, creo que me perderé, jeje. Dijo Samuel riendo con un aspecto que él intuía que fue estúpido. Mierda, no supe decir algo mejor. Jeje, no te preocupes, estos mayordomos que ves aquí os estarán esperando en la entrada de las habitaciones para llevaros. Exclamó Lopunni mirando a ambos mayordomos que se encontraban a ambos lados del pasillo. Ah, siento interrumpirte así, ni siquiera lo pensé, ja, ja, ja. No pasa nada, es normal ya que es la primera vez que vienes aquí, juju. Y es que, Lopunni le dijo aquello último de una forma tan tierna, con esa bonita expresión en su carita de conejita con rasgos humanoides y tan linda, que Samuel no pudo evitar ruborizarse de tal forma que hasta tuvo que darse media vuelta tras que ella lo hiciera también para ir al comedor. Mierda, voy a empezar a sudar de los nervios, qué idiota estoy hoy narices, jamás me he puesto así delante de ninguna chica. Una mano que se dejó caer en su hombro la hizo escapar de sus pensamientos. Era Roland. ¿Te ocurre algo, tío? Es que te veo algo rojo como si tuviera fiebre. No, no, es solo que tengo algo de calor con este traje, solo es eso, jeje. Ah, pensé que la conejita te la había puesto dura, ¿quién no puede resistirse a esa ricura? Como me gustaría follármela, llevo desde hace 7 años deseándola, lástima que siempre va acompañada de esos guardaespaldas. Y en aquel momento, el escuchar tales pensamientos por parte de ese tipo enmascarado, hizo que Samuel ardiera en furia y tomando a Roland de la camisa para ponerlo contra la pared. ¿Qué tipo de pensamientos son esos desgraciados? ¿Acaso solo ves a Lopunni como un trozo de carne con el que saciar tu asqueroso cuerpo de hombre? Ey, calma tío, solo estaba bromeando, pensé que serías uno más de esos babosos que la miran por su belleza, quería ver tu reacción, solo es eso. Samuel lo soltó ante la mirada de los mayordomos que iban a entrar en acción. Lo siento, a veces creo que soy un estúpido al actuar así por una chica, pero en verdad yo no veo a Lopunni con esos ojos por raro que te parezca. Roland se colocó la camisa mientras Samuel echaba un ojo al suelo avergonzado por la reacción que acababa de tener. Te comprendo, yo tampoco la veo con esos ojos, ella es la única Pokémon que he deseado en estos 7 años, la única, y olvidarla no es una tarea fácil, tanto, que me ha enfermado. Después de aquellas palabras, Roland tomó su maleta que tenía un aspecto de ser de un material bastante caro y se metió en su habitación. Aquellas palabras dejaron a Samuel algo pensativo, ese tipo decía estar enfermo de obsesión por Lopunni, aunque hasta ahora, no había hecho nada fuera de lo normal, simplemente hablarla como lo haría cualquier otro, ningún signo que mostrara obsesión ni que fuera a dañarla. Aún así, el que la conociera por 7 años, eso sí que le resultó extraño pues, él estaba seguro que Lopunni no llevaba más de 4 años en televisión. Bueno, mejor de darle vueltas a eso, me estoy poniendo demasiado preocupado sin ninguna razón. Entró en su habitación para dejar su bolsa de viaje junto a la cama y que después el mayordomo lo llevara al comedor. Al llegar se llevó la desagradable sorpresa de que Roland ya estaba allí con el antifaz aún en la cara, se encontraba sentado en una silla alrededor de la gran mesa de estilo renacentista. Le extrañó ya que parecía un tipo organizado y perfeccionista, por eso supuso que se habría tirado un rato colocando las cosas que había en su maleta, pero al contrario, había terminado antes que él. El simple hecho de su presencia, su manera de hablar referente a Lopunni, le había hecho cogerle cierta manía que debía disimular, aunque después de la escena hacía minutos atrás, era bastante difícil. ¡Qué alegría que ya estéis aquí chicos! Estaba ansiosa de mostraros mi nuevo baile mientras la comida es finalizada. Dijo Lopunni con su típica sonrisa permanente. Después de un ágil salto subió sobre la mesa, esta se abrió por la mitad y ambos jóvenes se sorprendieron apartando sus manos. Del centro salió una larga barra que se quedó bien fija en el techo de la gran sala. Y así ella, comenzó a dar unos giros con una de sus piernas en lo alto haciendo que su figura se viera aún más esbelta de lo que ya era. Unos muslitos gruesos que después pasaban a unas finas y largas pantorrillas, caderas anchas que daban lugar a una pequeña cintura curvilínea.
Su torso podía mostrar unos pequeños pechos ocultos tras el pelaje y el corsé negro, eran claramente imperceptibles y parecía no tener, pero, eso no importaba, era una planita preciosa. Música que hacía incrementar la sensualidad de los movimientos de Lopundi, se escuchaba de fondo en todo el lugar. Samuel no podía evitar sonrojarse al ver ese cuerpazo, se sentía mal cuando se excitaba, estaba seguro que era la única mujer a la que respetaba. Pero es que, era inevitable excitarse cuando un cuerpo tan sumamente hermoso y sensual se movía de aquella forma que parecía unirse con la música y dejaba ver la sutileza del cuerpo, las poses en las que resulta más llamativo, dejando al descubierto cada curva que se formaba, ángulos redondeados que armoniosamente se colocaban con avenencia. Samuel llegó a un momento en el que no pudo más y miró hacia abajo tapando sus orificios nasales con la servilleta que había sobre la mesa muy bien colocada. Lopundi detuvo su baile y se acercó a Samuel junto a los guardaespaldas. Samuel, ¿te encuentras bien? Este alzó su cabeza seguro de que ni una gota de sangre se había escapado de su nariz. Sí, tranquilos, es solo que ando algo constipado y me daba algo de apuro que me vieran sonarme jeje. Lopundi cambió su cara de preocupación por la sonrisa de siempre. Menos mal, si necesitas pañuelos, mis mayordomos te los pueden traer, solo tienes que pedirlos. Tranquila, ya estoy bien. Y tras que dijo aquello, unos mayordomos llegaron con unas bandejas de comida que desprendían un suculento olor haciendo que el hambre se incrementara. Menudas caras pusieron tanto Roland como Samuel al ver lo que había bajo las tapas. Una rica carne horneada en salsa, ensalada, sopa, pollo al horno también, en fin, platos variados al gusto de que cada uno podía elegir qué deseaba comer. Samuel no pudo evitar echarse de todo un poco, el comer bien era algo que nadie podía privarle, comía intentando guardar la compostura ya que estaba frente a Lopundi. Además, el mirar a Roland, tan refinado, con la servilleta en el cuello de la camisa, masticando despacio una pinchada de pollo, no podía relajarse y quedar como un cerdo sin modales. Al postre pusieron unos helados de distintos sabores frutales, también había los típicos de chocolate, nata y vainilla. Al poco de que cada uno se sirviera su porción de helado, fueron interrumpidos por Roland que aún no había terminado su helado de naranja con chocolate, este empezó a tener arcadas y se taspó la boca, Lopundi se puso en pie preocupada como cuando Samuel se taspó la nariz reprimiendo sus instintos. Samuel no pudo evitar adelantarse para preguntar. ¿Qué te pasa? Ruego que me disculpéis, soy alérgico a la lactosa, no debí comerme los helados pero, no quería ser el feo, si me permiten, voy al baño. Oh rápido, acompañad al baño. Dijo Lopundi a los guardaespaldas. Estos lo ayudaron a levantarse y lo llevaron al baño. Ahora que Samuel se encontraba a solas con Lopundi, tomó valor para iniciar una conversación con ella que se encontraba mirando su helado con una expresión algo triste. No te sientas preocupada, Lopundi, seguro se pone bien, tú no tuviste la culpa. ¿Seguro? Es que, no puedo evitar echarme la culpa por todo. Para nada, no seas así, simplemente son cosas que pasan, tú no podías saber que Roland era alérgico a la lactosa, fue él el que debía advertir y no comerlo sin más. Vaya, me animaste sí, puede que tengas razón, Samuel. Dijo ella quitando la expresión de preocupación. Llámame Samu, prefiero que me llames así y no por mi nombre completo. Está bien, pues Samu entonces Samuel se estaba quedando sorprendido de poder ahora hablar con ella más calmado, sin sudar ni que sus orejas se pusieran al rojo vivo. En ese momento deseaba saber más de ella, de su vida, se armó de valor y la preguntó. Perdón por ser algo entrometido pero, siempre he tenido una curiosidad. ¿De qué se trata Samu? Le respondió ella con esa sonrisa que tanto le gustaba a Samuel. Bueno, me gustaría saber por qué te metiste como bailarina a trabajar, ¿no te gustaría ser entrenada como una Pokémon normal? ¿En verdad bailar te gusta tanto, que los hombres te miren babeando como simios descerebrados? Su última frase le hizo sentirse algo arrepentido, quizás se había sobrepasado un poco e intentó enmendar su error antes de que ella contestara. Perdón si lo último que dije fue algo brusco, es que, me dejé llevar. Aquello lo dijo algo nervioso, incluso se sinceró más con sus palabras expresando lo que en verdad había en sus pensamientos, en verdad él siempre deseó que ella fuera su Pokémon pero esto último era incapaz de decirlo después de todo.
Lopundi, que se encontraba mirando sus manitas rodeadas de esponjoso cabello que parecía algodón, comenzó a hablar con un tono más apagado que hizo que Samuel se sintiera culpable por su pregunta. Esa pregunta que desde hacía años le rondaba por la mente. Bueno, en verdad, sí, siempre he deseado ser entrenada, ser la Pokémon de algún buen entrenador, recorrer el mundo y echar batallas, o simplemente, quedarnos en su casa y dar vueltas y vueltas por la ciudad buscando buenos entrenadores a los que desafiar. Si gano, que él se sienta orgulloso de mí y que nos vayamos a comer algún rico dulce, pero si pierdo, que sea comprensivo y amable, que me anime a no rendirme ayudándome a entrenar más y fortalecerme. Pero, siempre he sentido que no valgo para ser entrenada. Eso último lo dijo con una expresión aún más decaída. Samuel deseaba detenerla, pero ella continuó hablando. Bailar en el fondo no me gusta, pero no sé vivir como una Pokémon salvaje. Es por eso que me metí hace 7 años en un club nocturno llamado Pokelolita. Era un club que había en una ciudad lejana bastante popular, ya que es de esas ciudades nocturnas en la que sus habitantes viven más de noche que de día. Allí me dieron alojamiento, podía dormir en una cama blandita, ducharme y vestir con ropa de chica humana a cambio de bailar para los hombres. Así hasta que cierto día, el dueño del programa Playboy me vio bailar y decidió contratarme. Él es un señor muy amable y me respeta después de todo, jeje. Si no fuera por él, seguiría en ese local a merced de cualquier hombre que se quisiera propasar conmigo, tengo mucho que agradecerle. Lopunni se puso en pie tras contar su historia. Samuel aún estaba sorprendido por aquello que acababa de escuchar. Él deseaba cuidar de ella en aquel momento, decirle que sería su entrenador, ese entrenador que le enseñaría a canalizar su poder, que nunca se enfadaría porque no fuera la mejor, porque para él, era perfecta así como ella era. Se puso en pie sin poder evitarlo, la rodeó con sus brazos sin que Lopunni se lo esperase. Lo siento por preguntarlo, Punny, no quiero que te sientas mal, no era mi intención. Tranquilo, me agrada saber que piensas de esa forma. No me molestó, jeje. Y tan pronto como ella calmó sus ganas de llorar al sentir el pecho caliente de Samuel contra su carita, deseando agarrar su camisa no sabía por qué, se vieron interrumpidos por una bomba de gas que fue lanzada por la ventana haciéndola pedazos. Samuel se puso frente a Punny sacando a Samuro de su Pokéball. Iba a protegerla por encima de todas las cosas. Samurot, no te separes de Lopunni, voy a ver quién hay ahí fuera. Samurot se colocó frente a Lopunni decidido como su entrenador le había pedido. Samuel mientras se asomaba por la ventana con la intención de salir a inspeccionar, pero en nada entraron los guardaespaldas que disiparon el humo lo más pronto posible. Samuel se acercó a ellos que le preguntaron qué había ocurrido allí, este les contó todo lo que había visto, lástima que no pudo ver a nadie afuera. Quienquiera que sea el que ha hecho esto, ha escapado rápido de aquí. Samuro los interrumpió mostrando un sobre que llevaba en su boca. Samuel lo tomó enseguida dándole las gracias a su Pokémon. El malhechor ha dejado una nota. Lo abrió mostrándolo a los guardaespaldas y leyendo en alto lo que decía. Hola mi pequeña Lopunni, he vuelto a ja. No sabes la de tiempo que te busqué y al fin, pude conseguir estar cerca de ti como en el pasado. Ahora ya no podrás escapar, por fin estaremos juntos como el destino desea. Lopunni comenzó a llorar tras finalizar la carta. Samu de nuevo la abrazó mientras los guardaespaldas examinaban la carta buscando evidencias del culpable. Uno de ellos hacía una llamada por su transmisor pidiendo refuerzos. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es? Estoy segura que es ese hombre que me acosaba en la discoteca Pokelolita. Pensé que ya se habría olvidado de mí con los años. ¿Un hombre que te acosaba? Cuéntame más, Lopunni. Está bien. Recuerdo que los dos últimos meses en los que estuve allí trabajando, un tipo con un aspecto algo desaliñado, iba a la discoteca solo con la intención de verme bailar, pedía privados en los que intentaba sobrepasarse conmigo, me decía que deseaba ser mi entrenador mientras gritaba como un enfermo, tanto que yo me asustaba. Por suerte los guardaespaldas de la discoteca le echaron cierto día que perdió el control tanto, que sus gritos se escucharon por toda la discoteca. Le prohibieron la entrada y aún así, logró colarse disfrazado en varias ocasiones solo para molestarme. En verdad tenía miedo de que algún día lanzara la Pokéball y lograra meterme en su interior a la fuerza, pero por suerte, el dueño de Playboy me contrató alejándome de aquella ciudad y nunca más lo volví a ver en todos estos años.
En verdad, pensé que así sería. Escuchando su horrible anécdota del pasado, Samuel instintivamente la amarró con fuerza acariciando sus largas y suaves orejas. Tranquila, Lopunni, yo estoy aquí, te juro que nadie te pondrá la mano encima. Es que no pudo evitar decir aquello, cosa que a Lopunni le sorprendió positivamente, nunca nadie le había hablado de esa forma tan cálida, era como si, ese chico que acababa de conocer, un simple fan, en verdad se preocupaba por ella, como si fuera ese entrenador que tanto tiempo había deseado, sus palabras, sonaban tan sinceras y es que, en verdad lo eran, el hecho real es que Samuel no la veía como una bonita Pokémon de hermoso cuerpo al que contemplar, él la veía como algo más, algo así como un cariño de amor casi a primera vista, ese sentimiento de querer proteger a la Lopunni real, no a la bailarina de striptease que el resto veía en ella. Los guardaespaldas se acercaron ambos que seguían abrazados. Señorita Lopunni, será mejor que vaya a su habitación, estará más protegida allí. Está bien, chicos, gracias por ser así conmigo, Samuel, espero que esta noche podamos volver a vernos en la cena, que todo se calme, odio estar en una habitación todo el día. Él se quedó allí en mitad mirando cómo Lopunni se marchaba. Después Roland apareció abrochando los botones superiores de su camisa. ¿Qué han sido esos gritos que he oído desde el baño? Y espera, ¿la ventana? Un acosador de Lopunni ha lanzado una bomba de gas, por suerte no ha sido nada más grave pero nos ha dado un buen susto a todos, la pobre Lopunni ahora está muy asustada en su cuarto. Venga ya, pobre Lopunni, no me lo puedo creer, ni en esta supermansión que irradia de protección por todos lados, una puede estar tranquila. Ains, debe de ser horrible ser una Pokémon tan linda, muchos tipos se creen que pueden hacer lo que les dé la gana con ella pero, no todos pueden realmente tenerla como se merecen, ella, es algo más. Aquellas palabras fueron dichas con un ligero aire de narcisismo que Samuel pudo percibir. Mira que es raro el tipo este, no puedo entender su manera de ser. Pensaba Samuel mientras Roland se acomodaba el cabello. Y bueno, iré a entrenar a mi Ripperior a la sala de entrenamiento, ¿quieres entrenar también a tu Pokémon? Vi unas pruebas muy interesantes cuando Lopunni nos hizo una visita guiada. Está bien, llevo bastantes días que no entreno a mi Samurott y lo debe estar deseando. Y así ambos jóvenes fueron a aquella enorme sala compuesta de varios terrenos. Uno de agua con una piscina bastante grande, sobre ella había unas plataformas para que los Pokémon saltaran sobre ella. Luego un pequeño bosque lleno de árboles, una explanada de césped verde así como las praderas, y la zona rocosa entre otras. Parecía mentira que todo aquello entrara en una mansión pero así era. Bien, yo me iré a entrenar a la zona rocosa, su suelo es perfecto para que practiquemos nuestro movimiento excavar que es nuestra arma secreta. Perfecto, yo y Samurott iremos a la piscina, quiero mejorar nuestro ataque hidropulso. Y así pues, cada uno se fue a su plataforma para entrenar, Samuel no podía evitar echarle un ojo a Roland para ver cuál era su técnica, el primer excavar fue rápido, salió del suelo reventando unas rocas por sorpresa que como por arte de magia se regeneraron con el poder de la tecnología de la mansión. El segundo excavar le resultó algo torpe pues fue demasiado lento. ¿Qué tipo de técnica de excavar es esa? ¿No se supone que son expertos en eso? ¿De qué sirve quedarse tanto rato bajo el suelo? ¿Creen desconcertar así al enemigo? Pensaba Samuel mientras Samurott ejecutaba uno de sus mejores movimientos acuáticos. Este no pudo evitar felicitar a su Pokémon. Al poco escuchó más piedras partirse. No pudo evitar echarle de nuevo el ojo a Roland. Su Pokémon se ocultó de nuevo bajo el suelo saliendo segundos después con mucha habilidad. Ahora me sorprende lo bien que controlan el excavar, puede que sea un buen entrenador después de todo. Estaba tan sumamente pensativo en la forma de combatir de aquel joven enmascarado, que el sonar de unas alarmas le hizo pegar un bote increíble que casi se le sale el corazón del susto. ¿Qué ocurre ahora? Exclamó en alto mientras Roland se acercaba a él. Los guardaespaldas entraron repentinamente en la sala muy sobresaltados. ¿Han visto a la señorita Lopunni? No, ¿qué ha pasado? ¿Le ha ocurrido algo a Lopunni? Preguntó Samuel algo neurasténico. Ha desaparecido de su habitación, ya hemos avisado a la policía pero es importante buscarla bien por toda la mansión. Y es que, resulta imposible ya que los otros guardias que vigilaban la entrada de la habitación y las ventanas, no vieron nada sospechoso, nadie entró ni salió. No tiene lógica ninguna. Samuel, ¿qué te parece si la buscamos por separado?
Me parece buena idea. Nosotros también la buscaremos hasta que llegue la policía. Lopundi es alguien muy importante para el dueño de Playboy. Todos se dividieron por la mansión para buscarla. Samuel estaba demasiado desesperado. Lopundi, ese maldito acosador, de alguna forma había logrado raptarla después de todo. Pero, ¿cómo? Se dirigió a su habitación en la que otros guardias inspeccionaban cada armario y el baño que tenía la habitación. Aunque Samuel no es que fuera muy apasionado de las series de misterio, se decidió por investigar por su propia cuenta. Estaba seguro de que necesitaba comprobar con sus propios ojos que no hubiera ninguna entrada más a la habitación. No se quedaría a gusto si no lo hacía él mismo. Ni un rasguño en la pared que pudiera mostrar que detrás había un hueco roto, techo sin trampilla ni aperturas de ventilación por las que alguien pudiera entrar. Una gran alfombra se encontraba en parte del suelo, acentuando más el estilo de los años 20. La alfombra cubría hasta la mitad y sobre ella estaban algunos muebles, desde pequeñas sillas hasta un gran baúl cuadrado en el que fácilmente podías esconderte, no importaba si estabas gordo, ya que se veía espacioso. No dejaba de mirar esa alfombra, no podía dejar de hacerlo, era el único lugar por el que alguien podía entrar desde el suelo, ya que era una planta baja, alguien fuerte como un Pokémon. Ya está, estoy seguro que fue así. Samuel llamó a los dos guardaespaldas que levantaban el espejo del cuarto de baño sin resultado ninguno para encontrar huecos. ¿Ocurre algo, Samuel? Creo que sé cómo raptaron a Lopunni, si es que mis sospechas son correctas y fue ese tipo. ¿De verdad? Cuéntanos cómo crees que fue. Antes necesito ayuda para que aparcemos esta alfombra. ¿Crees que entró por el suelo? Es un poco imposible, pero aún así, es el único sitio que no hemos revisado. Muy bien, pues adelante, vamos entre todos a levantarla. Samurot, ayúdanos tú también. Entre todos levantaron la alfombra, para su sorpresa, no había ningún agujero en el suelo. Vaya, no lo entiendo, estaba seguro que así lo hizo. Pues se ve que no fue por aquí tampoco. Samuel comenzó a desanimarse sin encontrar más ideas. Los guardaespaldas volvieron al cuarto de baño cuando Samurop se acercó al enorme baúl, advirtiendo a Samuel. Cierto, ese baúl es demasiado grande. Oigan, ¿revisaron ese enorme baúl? Sí, dentro no estaba Lopunni, solo había unas toallas de baño al fondo. La respuesta no le tranquilizó, así pues se dispuso a comprobarlo por él mismo. La tapa del enorme baúl era pesada de levantar para Samuel, así pues Samurot se la levantó sin ningún problema. Vaya Samurot, gracias, se ve que los Pokémon tenéis una fuerza muy superior a la de los humanos. Vaya, es cierto, aquí solo hay toallas aunque... decía Samuel tomándolas. Y para su sorpresa, bajo ya se encontró lo que andaba buscando, un enorme agujero que llevaba a un túnel que se había hecho con el poder de algún poderoso Pokémon experto en terrenos rocosos y duros. Samuel gritó entusiasmado. Lo encontré, chicos, venid a ver, lo sabía, es que lo sabía. Los dos guardaespaldas se acercaron apresurados, menuda cara se les quedó al ver aquel agujero que había destrozado completamente la base del baúl, la alfombra y el suelo. ¡Qué increíble! ¿Cómo no se nos ocurrió levantar las toallas? Vamos a avisar a la policía, que seguro está por llegar. Chico, quédate aquí, puede ser peligroso. Ambos hombres se marcharon de la habitación, pero como imaginarán, Samuel no se quedaría allí esperando sin hacer nada, no si para colmo, Lopunni se encontraba al final de aquel túnel. Bien Samurot, voy a colarme por este agujero, es lo suficientemente grande como para que ambos quepamos. Es de lógica, sabiendo que quien lo hizo fue ese Pokémon tan grande. Y ya sé cómo lo hizo ese maldito. Venga, amigo. Samurot asintió con la cabeza y ambos se colaron por aquel túnel andando a cuatro patas. Samuel iba en primer lugar. Era un túnel largo en el que llegó a un punto que se encontró con dos caminos. Se detuvo unos segundos mirándolos detenidamente. Creo que es el de la derecha, puesto que el otro va en dirección a la gran sala donde entrenamos antes. Sigamos. Y así pues, ambos siguieron deslizándose por ese oscuro túnel, alumbrados por la linterna que Samuel llevaba instalada en su teléfono móvil. Al final pudieron ver una luz que llevaba al exterior de la mansión, concretamente entre unos arbustos que ocultaban el gran agujero del suelo. Los dos salieron al fin de ese estrecho lugar llenos de tierra hasta el pelo, y dentro de las zapatillas de Samuel también se habían colado algunas chinas.
Frente a ellos había una caseta bastante grande que seguro pertenecía a algún leñador del bosque que rodeaba a la mansión. Amigo, es hora de dar caña como se merece. Y así fue como Samuro de una placada tiró la puerta abajo, haciendo que los que allí estaban se sobresaltaran dándose media vuelta. Samuel entró dentro descubriendo a aquel joven que se había ocultado todo el día tras un antifaz negro. Era un tipo de unos 26 años de cara alargada y ojos azulados, un rostro bastante anguloso, resultaba atractivo a su modo, aunque también era cierto que su mirada era la de un loco perdido. Tras él, estaba Lopunni atada de pies y manos. ¿Cómo lo sabía, desgraciado? Sabía que cuando mi intuición me dice que alguien no es de fiar, tengo que hacerle caso. Lo que me sorprende es que me hayas encontrado, la verdad que te subestimé. Pues la verdad, yo también estoy sorprendido de que haya resuelto el misterio de cómo la secuestraste, pero, como antes dijiste que eras un experto con el movimiento excavar, fue lo que me hizo sospechar, más porque alguien al ser un experto, no se tiraría tanto rato bajo el suelo, incluso demasiado, esa estrategia no tiene ningún sentido a no ser que desees desesperar a tu contrincante por el aburrimiento. Eso no me lo esperé, o sea, me pillaste porque simplemente estabas observando mi técnica de combate. Vaya, veo que sabes de Pokémon, me muero de la curiosidad por saber qué clase de entrenador eres. Eso me encantaría. Pero antes, quiero aclarar una cosa respecto al resultado de este combate. Está bien, ¿de qué se trata? Si ganas tú, puedes quedarte a Lopunni, si gano yo, ella viene conmigo. Está bien, acepto. Si tan convencido estás de que me ganarás, quiero que me lo demuestres. Ripperior, al ataque. Samurot, ¿tú también, preparado colega? Este se puso a dos patas levantando su pulgar que era un afilado garra. ¡Qué genial, amigo! Venga, vamos a rescatar a Lopunni por encima de todas las cosas. Y así comenzó la batalla. Lopunni no dejaba de mirar a Samuel fijamente, como él luchaba junto a su Pokémon para salvarla de aquel tipo. Nunca nadie había hecho algo así por ella. Cuerpo a cuerpo, Ripperior golpeó a Samurott, después él se lo devolvió lanzándolo contra el suelo. Samuel no pudo evitar exclamar en alto: toma ya. No cantes victoria tan pronto, nuestro momento clave no ha llegado y nunca finalizo un combate sin haber mostrado un excavar de los buenos. Venga Ripperior, muéstrales cómo nos desenvolvemos en nuestro terreno. Ripperior perforó el suelo como si nada, haciendo que el lugar temblara sobre sus pies mientras que pequeños trozos de madera rotos junto con serrín llenaban todo alrededor. Samuro nervioso miraba en todas las direcciones sin saber por dónde aparecería. Segundos después el enorme Pokémon rocoso lo embistió desde el suelo, lanzándolo contra el techo haciendo que este se partiera dejando entrar más luz del sol. Samuro terminó cayendo contra el suelo levantando de nuevo todo ese polvo mezclado con el serrín. Roland reía como un loco psicópata mientras Samuel se acercaba preocupado hacia su Pokémon. Amigo, ¿estás bien? Samurott se puso en pie sintiendo con su cabeza que aún podía seguir luchando. ¿Cómo? ¿Qué aún no revís? Vaya, menudos cabezotas, el excavar de mi Pokémon es inesquivable. Vamos, de nuevo usa tu excavar Ripperior. Gritó Roland como si supiera que ese sería el golpe final. Pero, lo que no esperaba es que Samuel ahora había calculado el tiempo exacto en que ese Pokémon saldría para propinar su embestida. Ese era su punto fuerte en los combates, su capacidad de observación y análisis. Samurot amigo, ponte justo en el agujero por donde se adentró y lanza tu hidropulso más potente. ¿Qué? No es posible que llegues a alcanzarlo antes de que él salga. No estés tan confiado. ¿Olvidaste que la habilidad de Samurott es torrente, que hace que sus ataques de agua se incrementen cuando está en las últimas, y acompañado con que ese es nuestro ataque preferido, nada podrá hacer tu Ripperior para escapar a él? Añadió Samuel serio pero decidido, mientras Samurott cargaba con toda su potencia el hidropulso más potente que habían utilizado hasta el momento. Casi al segundo el suelo comenzó a temblar y un agujero se abrió metros más allá, por el que Ripperior salió seguido de gran cantidad de agua que lo atrapó con tal fuerza, que consiguió elevarlo hasta el techo partiéndolo en pedazos. Segundos después este cayó al suelo de nuevo completamente debilitado mientras Roland exclamaba sin poder creerse lo que acababa de pasar. Samuel fue por Lopunni que estaba con los ojos como platos contemplando aquel combate.
Este la desató y quitó la mordaza de su boca. Samuel, pensé que hoy sería mi fin, ¿cómo poder agradecerte lo que hoy has hecho por mí? No tienes por qué agradecerme nada, era lo que debía hacer ya que tú, bueno, eres importante para mí. Dijo Samuel sonriendo, Lopundi no se esperaba aquellas palabras por parte de Samuel. Su carita se puso colorada como un tomate y ni siquiera podía pestañear, pero pronto cambió esa expresión al ver a Roland tras Samuel que corría todo decidido con una navaja en la mano. Lopundi decidida empujó a Samuel con rapidez a un lado para protegerlo y Roland no pudo evitar clavarle en un costado parte de la navaja. Samuel gritó sin poder creerse lo que acababa de ver. Samurot al fin consiguió atrapar a Roland golpeándolo con fuerza contra la pared dejándolo inconsciente, aunque había llegado tarde. ¡Maldita sea Lopundi, ¿por qué lo hiciste?! Gritaba Samuel poniendo su mano sobre la herida que sangraba. Porque tú fuiste el primero que se ha preocupado realmente por mí en la vida, siento que no quería que una persona así se perdiera de mi vida y con gusto, me gustaría que tú fueras mi entrenador, claro, solo si tú quieres, jeje. Por supuesto que lo seré, Lopundi, eso es lo que siempre he deseado, peor ahora, no hables más por favor, voy a sacarte de aquí. Dijo Samuel tomándola en sus brazos con lágrimas en sus ojos por la desesperación de perderla, en nada varios policías aparecieron por la puerta armados por pistolas y varios Pokémon como Growlites y Pochienas. Por favor, Lopundi necesita ayuda, ese malnacido la ha herido, ayudadla os lo pido. Maldición, pidan un helicóptero enseguida, déjala en el suelo, hay que presionar su herida para que no pierda más sangre. Samuel hizo lo que el agente le dijo mientras el resto tomaba a Roland preso. Por favor, Lopundi, quiero ser tu entrenador, no te vayas aún. Yo te quiero, Lopundi, te quiero desde hace años. Samuel. Pronunció su nombre débilmente con aquella sonrisa, mientras llevaba una de sus suaves manitas a su cara. Samuel sujetó su mano contra la suya, lágrimas resbalaban hacia el corto pelaje que ella tenía en sus dedos de conejita Pokémon, así hasta que Samuel pudo sentir que Lopundi perdía su fuerza. Sus ojos ahora se habían cerrado. Ante tal impotencia Samuel gritó con furia mientras los médicos llegaban para montarle en el helicóptero. Hay que llevarla enseguida al hospital, todavía tiene pulso. Aquello hizo que Samuel mantuviera las esperanzas y acompañó a Lopundi en aquel helicóptero sosteniendo su mano en todo momento hasta llegar al hospital. Por suerte todo finalizó bien, pudieron detener la hemorragia allí en la sala de operaciones y aquella misma noche Lopundi estaba fuera de peligro descansando en su habitación. Samuel no pudo separarse de ahí en toda la noche, ni siquiera las enfermeras consiguieron sacarlo de allí. A la mañana siguiente Samuel lentamente pestañeaba al sentir unas cálidas manos que acariciaban su cabello rubio. En nada lo sabía completamente sobresaltado al ver entre ellos la carita de Lopundi que lo miraba sonriendo. Lopundi, gracias a Dios, estaba tan preocupado, dime, ¿te duele algo? Tranquilo, estoy bien, solo tengo una pequeña molestia, nada más. Menos mal, tenía miedo por si te perdía. Además, ya no tienes por qué temer a nada, Roland ha sido encarcelado y ahora yo pienso ser tu entrenador para protegerte por siempre. Bueno, eso es lo que más deseo, pero no sé si mi jefe querrá que me marche así sin más. Después de todo, él me aprecia mucho. Puedes marcharte si es lo que deseas, lo último que deseo es hacerte la vida infeliz. Aquella voz se escuchó tras la cortina, un señor mayor apareció muy bien vestido con pinta de andar perfectamente de dinero. Pero, Arthur, ¿estás seguro que puedo marcharme así sin más? Por supuesto, para mí lo más importante es que mis chicas se sientan a gusto con lo que hacen, si un hermoso cuerpo baila sin pasión, es como si no bailara realmente. No te preocupes, tengo otras dos amigas que estarán encantadas de bailar de ahora en adelante en mi programa, lo único que te pido, es que despidas tu última aparición en él. Estaré encantada de hacerlo, no sabes cómo te lo agradezco de verdad. Exclamó Lopundi entre lágrimas mostrando lo feliz que se encontraba en aquel momento. Días después cuando ella estuvo completamente recuperada, apareció como cada viernes en pantalla, Samuel encendió la televisión ansioso por verla, ella le había prometido que sería su Lopundi tras grabar el último programa.
Hola mis fieles seguidores, me habéis seguido durante mucho tiempo, pero ya es la hora de que me retire, ya que quiero combatir y viajar por mundo al lado de mi maestro, así que me despido. Pero claro, ahora no se acabará el show, pues una sexy y una sensual Gardevoir desde ahora, todos los viernes a la misma hora os ofrecerán los mejores bailes. Espero todos puedan recordarme como la Lopunmi que cada viernes les hacía pasar buenos ratos, sin más me despido. Muluax. Y tras su beso de siempre, aparecieron Inx y Gardevoir bailando. Esta vez Samuel apagó el televisor ya que se dio cuenta de que sin Lopunmi, esos bailes le resultaban de lo más aburridos, y tan pronto como se puso en pie para ir a por ella como acordaron, llamaron al timbre. Samuel fue a abrir y allí estaba ella. Quiero que me captures, dijo Lopunmi feliz. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Te dije que iría a por ti. Pensaba ir a recogerte para que no viajaras tú sola. Es que tardabas demasiado y me desesperé. Es que pensé que estabas en el programa. Un momento, ¿no me dijiste que era grabado antes? Yo pensaba que... Ajá, es que quise darte una sorpresa, juju. ¿Y ahora puedes capturarme? Es que lo estoy deseando. Pero qué pillina eres, Lopunmi. Dijo Samuel sonriendo como un chico travieso, después sacó una pokeball de su bolsillo con la que suavemente rozó sobre la cabecita de Lopunmi, y así, ella se introdujo dentro para que segundos después Samuel la dejara fuera de nuevo. Prefiero que estés a mi lado como Samurott, no me gusta que mis Pokémon estén dentro de las pokeball. Y sin que él se lo esperase, Lopunmi se lanzó a su boca para darle un buen morreo que Samuel no se esperó ni por asomo. Me parece perfecto, esa es la clase de entrenador que me gusta, juju. Después de aquel día, Samuel y Lopunmi entrenaron mucho llegando a ganar 2 medallas de gimnasio con ayuda de Samurott que se hizo súper amigo de Lopunmi. Los tres fueron inseparables además que Samuel y Lopunmi se convirtieron en pareja y, ya saben, pues que se besaron mucho, etcétera, etcétera. Fin.